Vamos a pasar al siguiente villancico. We wish you a Merry Christmas. Aquí tenemos tres cuartos. Otra vez sol mayor. Como podemos ver, hay algunos villancicos que están en sol mayor, en otros en re mayor. A veces es tres cuartos, a veces cuatro cuartos. Fíjense mucho en esto. Un, dos. Otra vez todos esos temas de dinámica, articulación, anacrusa. Separamos un poquito. Es como una respiración antes de empezar. Igual. La primera es importante, las otras notas ligeras. Luego, siguiente módulo. Apoyamos en primera nota, las otras corremos. Y si podemos vibrar un poquito, vibramos ciertas notas, sobre todo cuando caen en primer tiempo del compás. Aquí tenemos todavía más alto el siguiente módulo, entonces más fuerte. Sol. Luego la, más fuerte, y ahora sí. Todas esas cosas súper importantes, sobre todo en el momento cuando tratas de aprender algo de memoria. Fijarse en cuáles son los segmentos que forman parte de una melodía o un más grande fragmento musical. Este fragmento que acabo de tocar se repite, ¿no? Tenemos una doble barra con dos puntitos, se repite desde el principio. Y cuando lo repiten, pueden repetirlo a la misma manera, fuerte y con todas las articulaciones que han hecho y dinámica. Pero igual se puede hacer un contraste y hacerlo completamente piano. Después de esta repetición, se vuelve a retomar. En este fragmentito otra vez podemos observar cómo hay ciertas notas que nos conducen hacia alguna parte más importante donde debemos de resaltarlo con dinámica o tal vez un cambio de articulación. Segunda parte de esta canción es... Nos apoyamos en primera nota y luego más ligero. Luego lo retomamos. Pero ahorita incluso cambio de cuerda y vamos a añadir un poquito más dinámica, más fuerte. Para llegar a esta nota, que es la nota más importante de todo este fragmentito. Y luego, esta fuerte y esta menos. Muy importante. Y luego final. Fíjense. Ligeras. Larga, primer tiempo de compás, y luego más ligeras. Y terminamos suave. Vamos con el segundo violín. En nuestra página de Patreon van a encontrar la versión MP3 para descargar y lo pueden utilizar en una fiesta familiar o con sus amigos. También para su comodidad pueden descargar la partitura y un tutorial. En este tutorial voy a explicar cómo llevar el fraseo, voy a dar algunas recomendaciones o tips para que puedan disfrutar todavía más de esta canción. Por favor, si te gusta este contenido, déjame un like, suscríbete al canal y por supuesto te veo en Patreon.